Gloria a Dios. Dios le bendiga más. Dios le bendiga más. Esto hoy está poderoso. Yo digo hoy porque yo estoy hoy. Pero yo sé que todos los días esto está poderoso. Amén. Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Yo quiero que tú abras tu Biblia en Jeremías capítulo 29. El versículo 11. Poderoso es el Señor. Ah, poderoso. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Versículo 11, perdón. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Aleluya. Dice Jehová. O sea, que no es cualquiera gente que lo está diciendo. Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Y ahora yo quiero irme al versículo 11. Dice, y me buscaréis. El 12 también, ¿no? El 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Y aquí soltaron una palabra antes de yo subir. Y es que para tú poder buscar al Señor de todo corazón, tiene que estar bajo obediencia. Aleluya. O sea que para nosotros buscar y encontrarlo, tenemos que estar bajo obediencia. Yo no sé cómo pueden estar las demás personas, pero tú y yo, a pesar de todas las dificultades, nosotros sabemos que hay pensamientos buenos y positivos con nosotros. Que nuestra familia está guardada bajo la mano poderosa de Dios. Poderoso es el Señor. Y yo quiero que ustedes también busquen a 2 de Samuel, capítulo 21. Poderoso es el Señor. Cuando nosotros buscamos a Dios con una intensidad, como requiere el versículo que terminamos de leer, porque para buscar a Dios de corazón tiene que haber una intensidad de búsqueda. Es algo que nada te va a detener. Es como un fervor. Es algo que te quema, que te consume. Y no importa donde el diablo quiera tirarte, no importa los obstáculos que él quiera poner, cuando tú obedeces al Señor y tú sabes que hay pensamientos buenos contigo, no hay nada que te detenga. Aleluya. Y cuando nosotros hablamos de buscar y ligamos esa frase de todo corazón, sugiere un fervor vehemente. Y buscar en hebreo quiere decir darás. ¡Ja! El darás de Dios está sobre tu vida. No importa lo que esté programado para estos años en adelante, tiene que declarar que el darás de Dios está en tu familia. Aleluya. Poderoso es el Señor. Pero ese darás es como persecución. Y cuando tú estás en una persecución, no te pierdes, Norma, ni pie ni pisada. Donde quiera que tú te mueves, te están mirando. Y eso es lo que se necesita en este tiempo. Hombres y mujeres con el darás de Dios.
mujeres con ese fervor de buscar a Dios, que no haya que estar moviéndola, que no se mueva por una palabra, sino que la palabra vive en ella. Gloria a Jesús. Pero mira, segunda de Samuel, yo amo esta mujer. Ay, Dios mío, esta mujer no tiene nada que ver con la gente ñoña de este tiempo. Ay, Dios mío, no tiene nada que ver. Ay, Dios mío, no tiene nada que ver con las mujeres ñoñas y los hombres ñoños de este tiempo. Y déjeme decirle que los ñoños tienen que empantalonarse, porque lo que está por venir no es para gente ñoña. Esto se va a declarar lo que tú eres, si es o no es. Porque va a llegar el tiempo que el pastor no va a tener tiempo para darte una palabra. Porque la palabra del pastor es para los que no conocen al Señor. Tú y yo no estamos para que nos estén levantando. Ay, Dios mío. Tú y yo estamos para dar palabra y levantar a otros. Ay, mi hermano, no te me pongas ahí, me pone nerviosa. Segunda de Samuel, capítulo 21, el versículo 10. Mira, yo quiero leerle esto. Dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Cuando nosotros leemos esta historia, las que son madres, es una historia que consterna. Es una historia que te hace doler las entrañas. Es una historia que te hace entender, Dios mío, ¿y cómo fue que ella aguantó eso? Hay situaciones que vienen a tu vida porque tú las provocas. Pero hay otras que llegan a tu vida no porque tú las provocas, sino porque otro las provoca. Pero la que otro provoca, Dios te saca de esa. La que otro provoca, Dios no te deja morir ahí. Ah. Y esta situación fue provocada por fuerzas externas, por fuerzas de afuera. Pero cuando nosotros buscamos el significado de Rispa, es carbón encendido. Yo no sé cuánto han cocinado con carbón y cuánto el carbón, cuando lo pisan, lo ha quemado. Te deja la cachaza como blanca. Y mientras esa cachaza está prendida, eso te está consumiendo. El nombre de ella era carbón encendido o piedra ardiente. Yo no sé si tú has tocado una piedra ardiente. Yo me crié en el campo. Y cuando nosotros hacíamos esos fogones de tres piedras, que la mano nos chocaba de esa piedra caliente, nosotros veíamos a Dios bajito. ¡Ja! De lucha. Pero esta mujer era concubina de Saúl. Y durante el reinado de David, los hijos de Rispa, Armoni y Mefiboset, fueron ejecutados con otros 5 descendientes de Saúl para espiar una cuenta a que había cometido Saúl con los gabaonitas. Esta mujer no podía hacer nada, porque David consultó a Jehová y le dijo: sí, ellos tienen razón. Y cuando le preguntaron qué quería que se hiciera para terminar con esta situación, le dijeron que le entregaran los descendientes de Saúl. Y con ellos se fueron los 2 hijos de Rispa. Ay, Dios mío, eso como que me duele. Yo pienso una vez en mis hijas. Los 2 hijos de esta mujer se murieron. Y de una forma cruel, murieron ahorcados. O sea que fueron 7. Esta mujer, dice la palabra,
que tendió un lienzo sobre una roca, en roca. O sea, está connotando que ella estaba de cilicio. Y ella vigiló esos siete cuerpos día y noche. Imagínese usted que cuando el cuerpo esté en putrefacción, el hedor llama a las aves carroñeras. O sea que esta mujer tenía que tener coraje para pelear en el día con las aves del cielo y por la noche con las bestias del campo. O sea que, mi entender, esta mujer no tenía tiempo para dormir. Y yo entiendo que ella decía: aunque me arrebataron mis hijos y yo no pude hacer nada, pero ahora las aves del cielo y los animales no van a destruir lo único que me queda, porque van a honrar los hijos aún estén muertos. Ellos recibirán honra en su sepultura. Aleluya. O sea que esta mujer duró 7 meses, día y noche, Norma, ahí con su paño, por la noche y por la mañana, tratando de espantar las aves para que no destruyera lo que le quedaba de sus hijos, que era el cuerpo. Pero esta mujer no se quedó ahí. Comenzaron a llegar y a decirle a David: mira, Ripa está ahí todavía y no ha salido de ahí. Esa mujer tiene 7 meses vigilando a su muerto. Uno podría decir: bueno, pero ella no terminó de cumplir el duelo. Ella no ha aceptado la muerte de sus hijos. Yo pienso diferente. Yo diría que ella dijo: me voy a quedar aquí hasta que honren a mis hijos. Aleluya. A veces nosotros tenemos situaciones en la vida, y esas situaciones en la vida nos hacen caer, pero nosotros nos quedamos en el suelo mirando. Dile al que está a tu lado: es tiempo de que te levantes y que tome tu lienzo, porque ya se enterró lo que te hacía la guerra. Ya lo que se te hacía la guerra ya desapareció. Ya es tiempo de honra. Es tiempo de levantamiento. Es tiempo que el fervor de Dios esté en tu vida. Es tiempo de buscarlo con esmero, con excelencia, con celo, con darás de Dios en tu vida. Aleluya. Ese carbón encendido debe de estar en nuestro interior. Que no haya lluvia que lo apague. Es que cuando quiera apagarlo de un lado, encienda por el otro. O sea que no haya cosas que puedan apagar el amor de Dios en nuestras vidas. Yo no sé qué diablo ha querido hacer con tu vida. No sé qué he querido hacer con tu familia. Pero quiero que sepa que entre más él ataca, más tiene que pegarte al propósito. Ay, él me quiso matar, pero se equivocó. Un día yo me paré y dije: pero ¿qué es lo que está pasando, diablo? Suéltame, porque el propósito de Dios se cumple en mi vida. Y si me está atacando, es porque estoy en el camino correcto. Urabase que te cama, mamá. Arabasan manando robabasuku tu cura, mamá. No sé qué te han quitado. No sé qué te han quitado. Pero espera en obediencia. Y recuerda que tiene pensamiento contigo. Ha llegado el tiempo de la honra. Ha llegado el tiempo de que el Señor te honre, mujer. No importa lo que diga el diablo, no importa lo que se levante, ha llegado el tiempo del Señor ponerte en alto.
Gloria al Señor. Aleluya. Esta mujer no buscó vecino, porque la palabra no registra que ella estaba con nadie. Ella estaba solo con su tela, la piedra y el dolor. Y ese fervor que ella tenía de que nada iba a destruir el cuerpo de sus hijos. Hay guerra que tenemos que pelearlo solo. Que por muchas palabras que no den, pero esa guerra te pertenece a ti. Por mucho que te digan, eres tú la que tienes que tomar la decisión de levantarte. Esa mentalidad tuya es la que tiene que cambiar. No importa cuánto aceite me eche mi hermano. No importa todas las palabras que él me diga. Yo tengo que tomar la decisión de levantarme. Aleluya. Hay que levantarse. Hay que levantarse. Hay que levantarse. Ya es tiempo de soltar la muletilla de un versículo bíblico. Que hay muchas personas que viven con una muletilla del versículo bíblico. Es tiempo de que ese versículo bíblico entre a tu interior y pueda consumir y pueda permitir que el Señor entre en su interior. Aleluya. Alabanza. Cuánta gente aman al Señor, pero quieren amarlo a su manera, quieren amarlo a su forma. El Señor tiene un solo estilo de adorarle, y eso no cambia, porque en el Señor no hay modernidad, mentira del diablo. Dios es siempre el mismo, el de hoy, el de ayer y el de todos los siglos por los siglos. Alabanza. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. ¿Dónde están las rispas? ¿Dónde están los que se levantan y dicen, yo voy a defender lo que me pertenece? Yo voy a defender mi bendición. Yo voy a defender lo que Dios dijo. Y tú no tienes que defenderlo porque tú lo estás viendo. Tienes que defenderlo porque lo creíste. Porque tú sabes que dice el Señor que tiene pensamientos buenos contigo. Y dentro de esos pensamientos buenos está el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Dios le guarde. ¡Chatarama! ¡Shey! Tiempo de conquista. Aleluya. Oh. Alguien tiene que prepararse para algo poderoso. Hay una rispa que Dios la llamó. Por favor, sacúdete, levántate a algo. Pelea. Tiempo de guerra. Aleluya. Tiempo de manifestación. Vamos, vamos. Posición. Aunque ellos no eran del pueblo de Dios, pero ellos ya habían hecho un pacto. Incluso ellos trabajaron para el pueblo de Israel para que no le tocasen. Pero Saúl olvidó el pacto. Toca al que está a tu lado y dile, cuidado con olvidar el pacto. Cuidado con olvidar el pacto.
Porque Él solo tiene compromiso con aquellos que mantienen el pacto. Aleluya. Así que déjeme decirle, por eso fue que ellos fueron donde David y ellos pidieron el cierre de esa brecha. Yo no sé qué brecha tú tienes en tu vida, o qué brecha que no fue porque tú quisiste, pero llegó. Está ahí. Ciérrala. Porque por esa brecha que el diablo te está dando los tablazos. Aleluya. Cierra la brecha. Y me pongo a pensar en esos siete hombres colgados. En esta mañana, un autoanálisis. Engancha ahí la tristeza para que se ahorque y no vuelva más. Engancha ahí la tribulación. Engancha ahí la autoestima baja. Engancha ahí el solo, mujer y hombre. La crisis. La crisis. La enfermedad. La división familiar. Los pleitos entre los maridos. No cabas que te quede. Dios te bendiga. Dios te bendiga.